Buenos días, amigos, desde acá de mi taller de Pereira, Colombia. Mecatrónica Fabián Vivas, les voy a mostrar hoy dos excelentes herramientas que tengo para comercializar, que sería esta, que la mostré en estos días, de meter las cunas aquí en el espigo. Ya la voy a enseñar a usar. Y esta otra excelente herramienta, que es la de meter las cunas en el chasis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a proceder a usar esta herramienta. Vamos a proceder a montar esta cuna en el espigo. Metemos primero el guardapolvo, metemos la cuna, ¿verdad? Y buscamos el acople de ella. Como pueden ver, trae tres acoples. Este es de la más delgada. Este es el de ella, que es el que entra preciso, vea, con precisión. Y este es el de más grueso. Vea. Trae tres acoples. Y nos trae este tubo. Este tubo entra aquí preciso, vea. Lo ponemos aquí en una madera. Y le damos unos golpecitos acá. Mire, vean que esto es de hierro y un hierro fuerte. ¿Por qué? No lo podemos bajar así porque entra inestable. Entonces procedemos a hacer esto. Queda un poquito corrido. Y listo. Y tenemos nuestra cuna en el espigo perfectamente derecha, sin ningún maltrato y muy fácilmente. ¿Por qué? Porque este acople entra, mira, perfectamente. Y es una muy buena herramienta, excelente herramienta. Una herramienta muy fuerte, vea, que con los medios golpecitos que le di, ni cosquillas le hizo, ni la rayó. Porque es un tubo muy bueno y una herramienta muy perfecta. Esta la comercializo yo, para que me pregunten también el precio de esta. Muy importante esta herramienta, para todo tipo de motos. Ahora vamos a proceder a usar esta. Así, cuando es larga, es para motos automáticas. Como decir aquella que está allá, esa Agility o una moto S. Entonces eso trae este acople para alargarla más. Pero este no lo vamos a usar ahora, sino solamente es. Entonces, aquí tenemos las cunas, ¿verdad? Las dos cunas. Primero la vamos a iniciar un poco. La vamos a iniciar un poco con la porra, ¿verdad? La vamos a iniciar un poco y ahorita la terminamos de hundir. Esta también la vamos a iniciar un poquito con la porra tocadita, la iniciamos, solamente la iniciamos. Ajá. La iniciamos, la dejamos iniciada y con esto si procedemos a montarla. Entonces, tenemos un acople, lo metemos acá, lo metemos acá, vea, preciso. Tenemos este acople para cunas más grandes, pero ya este no nos entra aquí, es muy grande. Entonces procedemos a usar esto mismo que tienen todos los acoples, vea. Entra perfecto. Entonces montamos acá. Bueno, ya la tenemos montada, inicializada, como pueden ver aquí, con una llave 11-16 o 18. Montamos acá, la sostenemos y con una 21 aquí abajo, vea. Entonces empezamos a meterla, a apretar poco a poco. Y ella empieza a entrar muy suavemente y precisa. No entra torcida, no entra dura, no se va a partir, como cuando la vamos a meter a porra.
Ahí sí cambiamos este y le metemos el palanquín para no dañar nuestro ratchet. Entonces, apretamos aquí hasta donde se ponga dura, que ahí ya sabemos que llegó. Sacamos de nuevo y procedemos a aflojar todo y sacamos todo. Y quedan las cunas perfectamente bien montadas, sin ningún contratiempo, sin ningún contratiempo de que nos queden torcidas, quedan bien metidas en el ajuste. Vean aquí abajo, que es la que entra mucho más, vea que queda muy bien derechita, vea, bien acoplada y bien justa, que es la que cuesta más para meter esta, porque a veces le damos con una porra y un destornillador y nos queda torcida, y ahí vienen los problemas de quedar ajustado, queda ajustada la dirección o queda muy dura o eso. Entonces ya saben, esta super herramienta sirve para todo tipo de motos, para todas, sea para una moto así, NS, HKT, o para Agility, motos que traen el espigo más largo. Aquí procedemos a armarlo. Esto lo comercializo yo, para que pregunten por el número 314-779-3152, donde comercializo esta herramienta, esta y muchas herramientas más de las que les he mostrado. Entonces, también tenemos esta otra, que es para darle ajuste a estas tuercas. Esta excelente herramienta para no darle martillo y destornillador a este, sino ya con esto apretamos la dirección, vea. Esta es la tuerca que va acá, y con esta la apretamos para no darle martillo, vea. Para trabajar técnicamente también la tenemos. Entonces ya saben, ahí les mostré el funcionamiento de esas dos excelentes herramientas. Para cualquier información, ahí en el escrito le voy a dejar mi número en la publicación, para que me escriban. Envíos a toda Colombia de esta excelente herramienta, así que a trabajar duro para conseguir buena herramienta, para que den un diagnóstico preciso, técnico y certero a una moto, y sus clientes salgan felices de su taller y ustedes facturen mucho más con buena herramienta, buen servicio técnico. Téngalo por seguro que van a facturar mucho, le va a llegar muchos clientes, porque el cliente ve eso, que ustedes le traten la moto con cariño y se la arreglen técnicamente, no a martillos, no a porra, no dándole maceta a todo, y se evitan ustedes de garantías y de muchas cosas más, y entregan un trabajo preciso, certero y seguro. Estamos de Pereira, Colombia. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, Fabián Vivas, mi canal de YouTube, Fabián Vivas Mecánico, y mi grupo de Facebook, Mecánica Electricidad de Motos, Fabián Vivas.